Padre. Quizás. Adelante, jóvenes, por favor, ¿quién falta de proyectar su actividad? ¿Tiene la opción de compartir pantalla, por favor?
Comenzamos, jóvenes, por favor. ¿Alguien sería tan amable de ayudarme con la lectura? Yo, profe. Adelante. En el caso anterior de búsqueda... Permítame. Búsqueda binaria. En el caso anterior de búsqueda, se asume que los elementos están en cualquier orden. En el peor de los casos, deben hacerse N operaciones de comparación. Una búsqueda más eficiente puede hacerse sobre un arreglo ordenado. Una de estas es la búsqueda binaria. La búsqueda binaria compara si el valor buscado está en la mitad superior o inferior, en la que esté subdividido nuevamente y así sucesivamente hasta encontrar el valor. Muchas gracias, Luis. Vamos a proyectar ahora lo que es otra fuente de información. Permíteme. Alguien que me ayude, por favor. Yo. Adelante, Oscar. Búsqueda binaria. Si la lista está ordenada, la búsqueda binaria A proporciona una técnica de búsqueda mejorada. Déjeme pongo los dentro, que no alcanzo a ver nada. La búsqueda mejorada. Una búsqueda binaria típica es la búsqueda de una palabra en un diccionario. Dada la palabra, se abre el libro cerca del principio, del centro o del final de dependiendo de la primera letra del apellido o de la palabra que busca. Se puede tener suerte y acertar con la página correcta, pero normalmente no será así y se mueva el lector a la página anterior o posterior del libro, o a la posterior del libro. Por ejemplo, si la palabra comienza con J y está en la L, se mueve uno hacia atrás. El proceso continúa hasta que se encuentra la página buscada o hasta que se encuentre que la palabra no está en la lista. Si un array está ordenado, se puede utilizar un algoritmo más eficiente denominado de la búsqueda binaria. Muchas gracias. Okay, jóvenes. A ver, permíteme tantito. Ok, pongan atención, por favor. El ejercicio que ustedes hicieron, este es la búsqueda secuencial, ¿sí? Recuerden, por favor. Ok, fíjense, aquí se declararon las variables. En la clase que sus compañeros estaban visualizando, es que buscara el dato y en la posición que está. Ok, fíjense. En este estábamos buscando el dato 20, ¿sí? El número 20. ¿En qué posición está? Está en la posición, ¿sí? 2. Ahora, esta posición, ¿sí?
Este número 20 es el que va a buscar. ¿Sí? Si yo le agrego, ok, necesito que me busques ahora el 40. ¿Sí? Siempre, siempre que yo voy a correr el programa, que voy a ejecutar el programa, me va a decir lo que el dato, me va a imprimir el dato y me va a imprimir en qué posición está. Aquí está en la posición 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya le estoy diciendo, necesito que me busques, por favor, el 40, el número 40, el dato 40, que lo tengo declarado en mis variables. Aquí son mis variables, recuerden, ¿sí? Entonces, tengo que buscar el 40 y le estoy diciendo en qué posición y en qué posición está buscando. Comience con la 0, ¿sí? ¿Cuántos números son? 5. Entonces, aquí, ¿sí? Le estoy diciendo. Ahora, la búsqueda binaria es algo diferente, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo en la lectura que vimos al principio? ¿Sí? La búsqueda binaria es algo similar a esto, pero ¿qué es lo que pasa? Así como lo realizaron su compañero Jairo y Benavides, en la búsqueda binaria me van a poner 7 números declarados y me los van a buscar por teclado. ¿Qué quiere decir? Van a declarar 7 ahora, aquí eran 5, en la binaria van a ser 7, pero al momento de buscar, yo necesito saber que me esté esperando, ¿sí? El programa, que yo le ingrese el dato, ¿sí? Y que me lo imprima, el dato que yo ingresé, y que me diga en qué posición está. ¿Sí? Y si no se encuentra el dato que yo ingresé, que me diga, el número que usted ingresó no existe. ¿Sí? O error, ¿sí? Al seleccionar. Entonces, eso es en la búsqueda binaria. ¿Sí? Los datos, por ejemplo, ustedes los van a ingresar. Los números que ustedes quieran, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los números van a estar declarados, pero al momento de correr el programa, les va a preguntar a la computadora que ingresen un número de lo que ustedes tienen declarado y les va a decir en qué posición está. ¿Sí? Juan Antonio, Cairo, Luis Fernando, Santiago, Débora, Kevin, Raúl. Está bien, profe. Alejandra. Todo en orden. Ok. Judith Treto. Víctor Manuel. Dale, vamos, dale, vamos ya. Profe, igual tenemos que declarar los números en el código. Así es, José. Tienes que declararlos. Por ejemplo, si tú vas a utilizar de 1 al 7, adelante. Pero la búsqueda se va a hacer por teclado. ¿Sí? Tú le vas a ingresar el número que... Ok. Del 1 al 7. Por favor, ¿sí? Pero tiene que ser revuelto, ¿no? No en ordenado. No, ordenado, por favor. Okay. ¿Cómo dijo? Profe. ¿Cómo dijo en la indicación?
De 1 al 7, Jairo, por favor, ordenado. ¿Pero es con método binario o cómo? Sí, binario, por favor. Ya está abierto la clase, Raúl. Hace como media hora se abrió para las evidencias. Las evidencias, jóvenes, hasta el día de hoy, el ejercicio que ustedes están haciendo, ¿sí?, de binario, hasta ahí va a concluir lo que es las evidencias de su actividad. Profe. Adelante, Jorge. La tarea que hicimos no se incluye en la evidencia de clase, ¿verdad? Sí, Jorge, por favor. Ah, ok. Profe. Adelante, Elsa. ¿Cuántas evidencias tenemos que enviar? Porque perdí algunas clases. Ok, las evidencias, Elsa, son todos los programas en clase que hemos realizado. Son dos actividades o dos programas que se realizan cada sábado, ¿sí? ¿Serían seis? Desde la primera clase ellos hicieron el programa más sencillo, que es un nombre nada más, ¿sí? ¿Serían seis evidencias entonces? Sí, más o menos, como seis evidencias de clase. Gracias. Yo conté como entre 7 u 8. Con la tarea, sí, Valentina. Hay algunos que les dejé, no me acuerdo muy bien, parece que sí. Ah, es que los principios sí le avanzamos, ¿verdad? Porque nomás era impresión de su nombre, etcétera. Las primeras clases. Yo lo que tengo es el nombre, suma, la multiplicación, la tarea, los dos errores, el ejercicio 1 de, creo que era del método burbuja, y la búsqueda secuencial y los dos trabajos que estamos haciendo ahorita. Así es, son todos. En total van a ser 10. Lo que yo tengo son 10. Sí, porque los primeros sí vimos algo porque eran sencillos. Oiga, profe, ¿cada uno está en su diagrama de flujo? Mande. ¿Que son con diagrama de flujo? Los poderes. Sí, todos tienen que llevar diagrama de flujo. ¿Os podría repetir, compañero, por si, digo, para hacer una listita, a ver si me falta alguno? De ahí voy, permítame. Es los nombres, o sea, tu nombre, los datos personales. Después es la tarea de los 10 números de 700, 300, 900, 100, 800, 200, 600, 1000, 400 y 500. Es la del método burbuja, la tarea. Después será las sumas y la multiplicación. Después las dos actividades que puso el profe de encontrar los errores. Son dos. Y el ejercicio es el de, bueno, evidentemente fue de la segunda clase, donde los 5 números que teníamos que ordenar del método burbuja. Ese es el ejercicio que había puesto. Y ya por último, la búsqueda secuencial y la de búsqueda binaria que estamos haciendo ahorita. En total tienen que ser 10. Ok, gracias.
Chicos, recuerden que las evidencias en la primera hoja tienen que contener una presentación formal de ustedes. ¿Sí? Por favor. Ok, estoy visualizando que son más conectados que en las clases anteriores. Ahí en Classroom se encuentra unos datos que yo necesito, ¿sí? Para lo que es sus calificaciones. Necesito que se registren tal y como se les estoy indicando. Los que ya se registraron, por favor, ya no se van a poder registrar dos veces. Los datos que les estoy pidiendo es nombre completo, campus, por favor, ¿sí? Para yo enviar esos nombres completos con sus calificaciones el día martes. Yo los voy a enviar, entonces necesito, por favor, que se registren. Sí, yo nomás voy a vaciar sus nombres a la hoja que nosotros nos facilitan para enviar sus calificaciones, ¿sí? Más tardar el día martes o el día miércoles, que estén al pendiente en Classroom, por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a publicar solamente los nombres de los que no aprobaron la materia, ¿sí? Una lista se va a publicar en PDF de los que no acreditaron la materia. No solamente es el examen, ¿sí? Recuerden que las tareas tienen un porcentaje, las asistencias, las evidencias de clase y el examen. ¿Sí recuerdan cuánto valor tiene el examen? Los que no le recuerdan, por favor, en el temario, ¿sí? En el grupo, está la presentación, está en un formato PDF, ¿sí? La asistencia tiene un valor del 20%, las tareas tienen un 20%, participación 10% y evidencia de clase 10%, ¿sí? Son 60%, y el examen contiene un valor de 40%. El día del examen, del día de mañana, solamente van a poder entrar con su cuenta de G Suite, ¿sí? Si tienen ustedes en el navegador Chrome, ¿sí? Dos cuentas, personal e institucional de G Suite, por favor, visualizar muy bien con qué cuenta están trabajando, ¿sí? Para poder ustedes realizar su examen. Si ustedes están con cuenta personal, ya sea Hotmail, ¿sí? Gmail, pero no institucional, no van a poder acceder. ¿Por qué? Porque solamente el examen de la URL va a estar restringido para la cuenta de G Suite de la que ustedes tienen. Todos tienen cuenta personal, ¿sí? Entonces, solamente un intento por examen. Si se les va la luz, se les va el internet, ustedes pueden actualizar la página y lo pueden volver a empezar. Si ustedes le dan enviar, ya no se puede, ya no le pueden dar, si ustedes le presionan el botón atrás, ya no les va a permitir, les va a decir que ustedes ya han realizado esa actividad y ya no lo pueden duplicar. ¿Sí? Profe, ¿el enlace para el examen va a estar en Classroom? Jóvenes, va a estar en claro en el enlace. Ok. Ok, jóvenes. El día de mañana, entonces a mediodía, aplicaremos examen. Ahora, a las 12 va a comenzar el examen. Si alguien, ¿sí? Si un compañero 2 o 3 o 4 no le aparece después de las 2 de la tarde o las 3, la liga del examen en Classroom, ¿sí? Quiere decir que usted, que uno de sus compañeros, no sé cuántos, no van a presentar examen, ¿sí? Y si les aparece, ¿sí? Entonces sí van a presentar, pero en la clase no van a presentar todos.
Chicos, pongan atención, por favor. Les iba a comentar que hay cursos, ¿sí?, por parte de las universidades más grandes, como la UNAM, TEC de Monterrey, ¿sí? Les voy a proyectar. Pongan atención, ¿sí? Pongan atención, por favor. Visualicen, por favor. Fíjense, estas son las universidades, ¿sí?, que están realizando lo que es clases, ¿sí? Los más destacados. Hay 100 cursos online gratuitos, ¿sí? Solamente se inscriben. Fíjense, cursos de negocios, ¿sí? Todos estos cursos, aquí viene hasta de marketing, son de alrededor de 40 horas, 30 horas, ¿sí? Lo que a ustedes les interesa, aquí viene. Cursos online de ciencias de la computación. En primer lugar, tenemos introducción a la programación orientada a objetos de Java, programación a una introducción a la programación, introducción a Python, la web, semántica, ¿sí? Todos estos, detección de objetos, ¿sí? Todos estos ustedes lo pueden tomar, son gratuitos. Con que ustedes están inscritos en una escuela, ustedes lo pueden tomar. Hasta viene Android, introducción a la programación, pero esto se hace con otro tipo de software, ¿sí?, a la programación. Es un simulacro de un celular que les va a salir cómo van quedando las aplicaciones de Play Store, ¿sí? Quien gusta tomarlo, ¿sí?, se los voy a pasar por chat. Quien gusta tomar estos cursos, son gratuitos y son de las mejores universidades. Ahí se los coloqué, jóvenes. Muchas gracias, profesor. Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, gracias, profe. Se los acabo de enviar. Y la verdad, son muy interesantes sus cursos, ¿sí? Para que ustedes lo tomen. Profe, ¿y estos cursos tienen alguna hora específica o es en cuanto uno los pueda tomar? Adelante, Jairo, no te escuché muy bien. Le preguntaba que si esos cursos se pueden tomar en cualquier hora, en cualquier momento, o son específicamente una hora exacta. No, Jairo, tú la puedes tomar cuando tú gustes. Ah, ok, ok, ok. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. Ok, jóvenes, estos cursos no solamente es tomar la clase. Cada lección, por ejemplo, bloque 1, tomas el curso y vas a hacer el examen en línea, en programación, así como si fuera C++ en línea, pero el mismo programa te lo va a validar, ¿sí? Ahora, si ya quieres la certificación de esos, creo que tienes que pagar un extra, si quieres el certificado, o si gratuito es nomás terminar el curso, ¿sí? Pero si quieres tú la certificación, ¿sí?, tienes que pagar para que te den el papel. Son muy importantes y la verdad, te dice desde cómo instalar el Java, con Android, con Eclipse, con ID, etc. Viene muy detallado ese curso. Les digo porque yo ya lo estaba tomando y lo dejé a la mitad porque me están pidiendo a mí en la otra escuela que termine lo que es certificación de Google. Entonces, por eso ya lo dejé a la mitad. Y si te hacen los exámenes, ¿eh? Te hacen examen teórico y te hacen examen práctico en cada lección. Ok, profe, ¿y como la certificación desde cuánto es? La verdad no sé, es que varían en cada lenguaje de programación. No todos los lenguajes son los mismos. Ok. Ah, ok, jóvenes, si se van a registrar, por favor, no se registre nada más su nombre. O no pongan solamente su apodo. Ah, regístrense su nombre completo, porque el día que ustedes les entreguen un certificado en esos cursos, les va a salir como ustedes se registraron. Y regístrense con un correo que ustedes utilicen. Ah, ok, está bien. Muchas gracias.
Así es, Jairo. No lo quería decir. Ya que lo lea. Ay, Jairo, te pasa. Es lo que estaba pensando yo también. Es la vida sin un poco de humor. De hecho, jóvenes, los cursos no solamente las explican para Windows, también les explican cómo instalar desde JDK y Eclipse hasta con Linux, ¿sí? Hasta para Mac. Y ya les dan las referencias también. También yo les quería comentar, si no pueden en su computadora, hay una aplicación para Android y también está para App Store que se llama Solo Learning. Esa aplicación te ayuda con cursos de programación de diferentes tipos. Tiene Java, tiene C, tiene Python, tiene diversos tipos de cursos y nos pueden estar haciendo en su teléfono. Y igualmente también lleva como 60, se puede decir, capítulos, y después de cada 10 capítulos te hacen un examen en el cual el mismo teléfono te lo califica y ya puedes continuar con el siguiente módulo. Son como 5 o 6 módulos de 10 submódulos cada uno y te los explican bien, muy fácil, y pues les puede servir mucho si es que requieren empezar desde cero. Como por ejemplo, hay algunos que no conocen de C++, también está uno ahí y se lo explica a detalle, pero se lo explica de una manera muy sencilla en la cual sí lo pueden entender muy fácil y muy rápido. Más aparte también, mediante cada capítulo del módulo, hay como unos pequeños ejercicios que tienes que hacer igualmente en tu teléfono. ¿Cómo se llama? Solo Learning. Creo que sí lo tengo. Es lo de un circulito con colores, ¿no? Sí, es eso. Ah, sí la tengo. Sí. No, sí está muy buena esa aplicación. Esa está muy buena y sí. Es como el complemento de todos los demás cursos que contiene ese mismo tipo de plataforma. Te pone como que preguntas y tú mismo, o sea, te explica y luego al final te pone como que preguntitas para que les vayas escribiendo. Sí. Sí. Está muy bueno. Chicos, se va a terminar el tiempo. Termínenlo, por favor, y me lo anexan en las evidencias. ¿Sí? La evidencia de clases ya está abierto. Tienen el día de hoy, el día de mañana, domingo y hasta el día lunes. 11:59, el día de lunes, las evidencias, por favor. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Ok, maestro, gracias. Sí, de nada. Cuídense mucho. Igualmente. Ay, profe, igual. Igual, profe. Bye. Cuídense. Por ahí va a haber 2 o 3 exentos, creo. ¿Sí? Sí. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. De nada, jóvenes. Estamos para servirles. Ustedes se despide el negrito 59. A ver, te pasas. Ay, ¿qué esperaba de mí, Luis? Es que sí.